John Reed, periodista, escritor y activista político, nació en Oregón en 1887 y fue enterrado en la Plaza Roja de Moscú en 1921. Al llegar a México en 1913, su única experiencia como periodista era haber escrito sobre una huelga obrera en Paterson, Nueva Jersey, huelga reprimida con violencia que Reed experimentó en carne propia. Su única experiencia política era el haber fundado con algunos amigos de la Universidad de Harvard un club de ideas socialistas. Después de su estancia en México, durante la lucha contra Victoriano Huerta, Reed recorrería el mundo como periodista y ya como activista político. Años después, Reed está presente en la Revolución Soviética y escribe un libro clásico sobre ella, Los 10 días que conmovieron al mundo. ¿Te gusta? No, yo hacía unos mejores. ¿Ya no los hace? No, fue un mal negocio. ¿No se vendían? Sí, se vendían, pero es un negocio chiquito, ¿me entiende? ¿Y ahora van mejor los negocios? Ahora son otros los negocios. Ahora el negocio es la revolución. Uno se gana la vida como puede. Esos mecheros me los enseñó a ser un marinero japonés en San Francisco. ¿Puedo preguntarle si le gustó San Francisco? No, los chinos se llevaban todos los negocios. No eran los chinos, era cualquier otro. El mejor país del mundo es El Paso, Texas. Cuando termine todo este lío, voy a poner ahí una gran tiendota.
Ya lo tengo todo planeado. Me parece, por favor. Tengo que mandar fotos para probar lo que escribo. No, si a mí no me tienes que explicar nada. A ver si no le piden de prueba que les lleve una bala en la barriga. Mire, don Luis era soldado cuando era joven. Cuando Madero se quiso ir a pelear con él, tardó mucho tiempo en decidirse. Cuando por fin se decidió, se fue con Villa y a la primera batalla le sonó un cañonazo y se volvió loco. Anda así desde hace muchos meses. ¿Usted lo conocía? Sí, me compraba cosas. Vámonos. Buenos días. ¿Está aquí el general Urbina? ¡Oh!
John Reed, general, periodista norteamericano. Desearía unirme a sus tropas para hacer un reportaje. Estas son mis credenciales. ¿Y qué quiere usted? Eso. Seguir a sus tropas al frente para escribir a mi periódico lo que vea. Muchas balas. Vaya a comer. ¿Cómo, general? Vaya a comer. Gracias, general. Acabo de comer algo. Usted vaya a comer. Mayor, 21. El teniente Julián Reyes, otro valiente. El capitán Pablo, 28 años, 3 de combatiente, 5 balazos en el cuerpo. Longino Huereca, aquel es Fidel Soto. Ah, ya se me olvidaba, aquel es don Mariano. Oiga, mi mayor. ¿Su amigo quién es? Pase, por favor, pase, sentate. Gracias. El señor es un periodista norteamericano. Han unido a nuestras tropas por orden del general Urbina. ¿Y para qué? Si se puede saber. Debo enviar a mi periódico un reportaje sobre la revolución y sobre qué es lo que está pasando aquí. ¿Sobre las batallas? Sí, sobre las batallas, sobre quiénes están peleando y por qué están peleando. ¿Por qué estamos peleando? Pues, por la libertad. Eso todos lo saben. ¿No es así? ¿Y qué es la libertad? Usted no lo sabe, mister. ¿Entonces qué hace aquí? No, quiero decir qué es la libertad para ustedes. Pues lo mismo que para todos, ¿no? ¿O no? ¿Saben ustedes? ¿Sí? La libertad es hacer lo que yo quiera cuando quiera. ¿Y si eso perjudica a alguien? Pues allá él. ¿Y si la libertad de alguien lo perjudica a usted? Pues me lo quiebro. Tú siempre hablando de quebrar gentes, Fidencio. Ya te voy a ver en la balacera. A ver si como roncas duermes. Mire, mister. Aquí las tierras antes eran de los ricos. Ahora son nuestras. Cuando ganemos esta revolución, vamos a tener un gobierno de hombres, no de ricos. Sí, estamos tratando de recuperar la presidencia para don Francisco Madero, que en paz descanse. ¿Tú lo conociste, verdad? Sí, yo lo conocí. Siempre andaba riéndose. Cuando llegaba a las haciendas, la gente lo odiaba. Y cuando echaba su discurso, la gente terminaba llorando. Cuando la revolución triunfe, ya no habrá ejércitos. Estamos cansados de los ejércitos. Con ellos nos explotaba don Porfirio. ¿Y si los Estados Unidos invadieran México? No, mister. A los Estados Unidos los chingamos fácil. Nomás que se pongan gringos tollones. Les quemamos su capital. No, ustedes tienen más dinero y más soldados. Pero no necesitamos ejército. Claro que no. Nosotros mismos tomamos nuestros rifles y peleamos. No faltaba más. Así que dígale a sus paisanos que se anden con cuidado, mister. Más les vale. Señor, venga. Buenas tardes. Oiga, señor, ¿cómo se llama? Rick. Yo, Rick, general.
Tómese una copa conmigo. Gracias. Salud. Salud. Oiga, por cierto, quería preguntarle si me podría hacer uno de esos retratos que usted hace. Precisamente iba a pedírselo, general. Salud. Salud. Por cierto, general, ¿cuándo piensa salir para el frente? Pues, en unos 10 días, más o menos. Ya veremos. General, no es que no aprecie su hospitalidad, pero necesito ver el avance de las tropas sobre Torreón. Si usted me lo permite, claro, regresaré a Chihuahua para unirme con el general Villa. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Esta es su casa? ¿Aquí tiene todo lo que necesita? Aguardiente, sotol, coñac. Mire, le regalo esta botella de coñac. Al fin y al cabo, que aquí nadie toma de eso. No, gracias, general, no se trata de eso. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un caballo? ¿Una pistola? ¿Una mujer? ¿Dinero? Usted nomás pida. No, gracias, general, no quiero nada. Estoy muy feliz en su casa, solo que tenía pensado seguir adelante. Espérese, hombre. Nada más son 10 días. Hablaremos. ¿Entonces qué? ¿Hacemos los retratos? Bueno. A ver tú, Tomás. Hálate por mi vieja y por mi mamacita. Que se prepare para los retratos. ¿Eh? Órale, dícale. Ay, que me traigan la chaqueta de las medallas. Órale. Tú, pásame la tabla. Eso. Que me preparen los caballos, ¿eh? Órale. Para que sepan a quién le tomaron la fotografía. De cara al sol, general. De cara al sol. Sí. Ahí viene mi gente. Aquí más o menos a esta altura para que salgan las escaleras. A ver, muchachos, vamos a colocarlos aquí. Para acá. ¿Así? ¿Está bien? De frente los caballos. A ver, mostren las caballos. Para que sepan todos. Ahí viene mi silla. A ver, póngamela acá, por favor. A ver, te voy a ayudar, señor. Un okay. Poquito más adelante, la silla. Mariano, la pistola. Apúrate, falta la pistola. A ver. A ver, ahorita nos organizamos. A ver. Acá. Ahora que es un poco más. Eso es. Sombrero. Eso es. A ver, dale espacio. A ver. No, espérense, vénganse para acá. A ver, ¿cómo es que se van? A ver, agárrale aquí. No, vénganse para acá, mamacita. Ándale. ¿Qué es eso? ¿Qué va a decir el señor? Carambas. Ustedes. A ver, ya estamos colocados. Falta la vitrola. Acá bien. Mariano. Órale, Mariano. Póngala acá de este lado. Acá. Eso es. Ahí, ponla. Ahí. Ahora agarra este, Mariano, para que se vea de quién eso, se trata. Eso, muy bien. ¿Ya estamos todos? Sí, listo. Muy serios, ahí atrás. Va. ¿Sí? Ahí en Estados Unidos debe haber mucho lugar para aprender hipnotismo, ¿no? Sí, creo que sí, algunos. ¿Y usted cuál me recomienda? Pues no sabría. Cuando acabe de matar federales, me voy a estudiar para allá. Alguna.
¿Qué pasa? Nada, nomás me estoy santiguando con tus estampitas. ¿Quieres pleito, Fidencio? Mira, compadre, contigo nada. No seas payaso. No, que muy macho, Fidencio. ¿Quién te dijo tú? Lo que pasa es que eres un cobarde y un coyón. Sí, eso es. Te apareces, digo. Órale, mister. Échese un trago. ¿Le gustó? Sí, hizo todo. Muy bueno. Acábesela. Ándele. Mucho, mister. Así se toma. Órale, mister. Cántese una canción de allá, de su tierra. No, yo no sé. No importa, yo se la acompaño. Nada más me dice cómo. Cántese una canción huertista. ¿Por qué huertista? No se haga. Usted es huertista. ¿Cree que no se le nota? No seas güey tú, Julián, hombre. ¿A poco crees que un huertista se va a beber una botella de sotol de un trago? Tómese otra, mister. Gracias. Aquí tengo otra. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Se hace tarde! ¡Anselmo, muéveme la gente! ¡Isidro! ¡Solo, mi general! ¡Regrésate y ve que todo esté bien cerrado! ¡Ya hay más casa! ¡De inmediato, mi general! ¡Vale, vale! ¡Castaño! ¡Vamos, muévase! Bien atada a la dinamita. Pues más nos vale, ¿por qué? Porque si no... ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Tenemos que alcanzarlos! Aquí se ha muerto mucha gente, Juanito.
No estalló, mister. No estalló. Pues sí, mister. Cuando no nos toca, no nos toca, ¿eh? ¡Vámonos! Hombre, vienen más. Se fueron para Bermejillo. Ah. ¿Nosotros para dónde vamos? Nosotros vamos a la cadena. Ahí vamos a pasar la noche. La Zarca. Llegamos hasta pasado mañana ahí. La cadena es nuestra avanzada para el oriente de nosotros. Entonces llegaremos hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. Tenemos que guardar la puerta ahí. ¿A sacar retratos? Sí, a eso vengo. Hace dos años, en mi brigada, tenía un corresponsal de guerra. Así le decían. No era de por acá, ese no peleaba. Este tampoco pelea. Es huertista. ¡Doroteo! ¡Llévate la carreta más adelante! Vecino, bonito. ¿Están durmiendo? ¡Está ahogo! Bueno, vamos para la fiesta. ¿Cuál fiesta? Aquí al lado dice el diente Silveira que nos vemos para la fiesta. No, hombre, no, que tenemos mucho sueño. Son órdenes, vamos para la fiesta. Hace un momento quería hablar con usted, mister.
Dígame. ¿Entonces qué? ¿No va a pelear con nosotros? Por esta que la causa es justa. Sí, 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 lo entiendo muy bien. Lo que sucede es que yo no tengo esas instrucciones. No me importa. Me importa los rifles y matar. ¿Y morir? Pues, si morimos, nos vamos derechito al cielo, ¿no? Usted no quiere pelear. Usted es un gringo huertista y coyón. Un momento, Julián. Tú no sabes nada. El señor viene aquí a informar a sus paisanos de nuestra lucha. De la verdad de nuestra lucha. Nada más tú traes tu buen cohete y él anda desarmado. Entonces no tienes derecho a decirle coyón. Tú no te metas, Longino. Yo me meto cuando quiero. Vámonos, Juanito. No se me va a olvidar esto, Longino. Si te olvida, te lo recuerdo. Vámonos. Vámonos. Así es este Julián, no le hagas caso. ¿Qué tal estuvo el baile, Juanito? Sí, bien, ¿oíste lo que me dijo? Sí, hombre, pero no hay que hacerle caso. Vente, vámonos, allá tengo más trago. No, no, Longino. Entiendo que desconfíen de mis paisanos, pero ¿yo qué he hecho para que desconfíen de mí? Gringo huertista, me ofende, Longino. Pero no te preocupes, Juanito. No te preocupes. Aquí todos te queremos mucho. Y yo más. Así que usted no se apure. Voy a buscarlo. No, hombre, no, no, no vale la pena, no vale la pena. Échate un trago. Tú te arriesgas a mi lugar, Longino. Te lo agradezco. Bueno, para algo somos amigos, ¿no? Échate. Mira, soy borracho. Cuando era niño, Longino, siempre tenía miedo de pelear. Siempre me escondía de alguien que quería pelear conmigo. Tal vez no. Tal vez me lo imaginaba por el mismo miedo, ¿no? O sea, a lo mejor. Total que siempre nos lanzaban a pelear al fin. Y no era tan malo, Longino. De veras, no era tan malo aunque me golpearan mucho. El miedo era peor, mucho peor, Longino. Esconderse. Planear. Huir. Eso era peor, Longino. Mucho peor. Pero siempre lo hacía. No sé por qué. Era cobarde. No, hombre, Juanito. Lo soy. Ah, hombre, no, no. Tú te has venido aquí a meter a la bola, ¿no? Y no vas a ganar nada. ¿Qué va a ser cobarde? Pero tengo miedo, Longino. Ah, bueno. De veras tengo miedo. Mira, pienso. Mañana iremos al frente. ¿Sí? Yo he querido ir al frente. Digo, quiero. Pero pienso. Mañana al frente. Me da miedo, Longino. Una vez, mi hermano y yo empezamos a construir un túnel en el patio de la casa. ¿Un túnel? Sí. Pensábamos robar unos borregos.
para esconderlos ahí y luego que tuvieran muchos hijos y los venderíamos. Fue idea mía. Juanito, pero en un túnel, pues no se te dan, no se te no, dan. No, 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 un túnel largo. Ah, bueno, largo. Una milla, llegaba hasta la escuela. Nosotros les íbamos a dar pasto y comida. Total, nunca acabamos el túnel. Pero pienso, si lo hubiéramos acabado, nunca me hubiera atrevido a robar los borregos. ¿Entiendes? Ahí está, Longino. Planes, sueños, y después miedo. ¿Entiendes? No, no entiendo, Juanito. Lo del túnel sí. Porque el túnel es como las minas. En las minas todos teníamos miedo, todos. El que no tenía miedo no era macho. El chiste era aguantarse el miedo. Ese es el macho. Ahora, lo del tu túnel. Bueno, pues si tú hubieras tenido los borregos aquí, cara a cara, frente a ti, pues te los robas, ¿no, Juanito? No, no, Longino. Ese es el problema. Mira, yo siempre hago túneles. ¿Entiendes? Yo siempre he estado jugando a eso. Aguantarme el miedo. El miedo al túnel. Pero jugando, ¿entiendes? No enfrento mis peligros, enfrento peligros ajenos. Siento que eso es trampa, Longino. Mira, voy a una huelga. Apoyo a los obreros. Llega la policía y nos meten a la cárcel. A mí también. Pero solo 4 días. Porque soy periodista. ¿Entiendes? En cambio a ellos, meses. Años. Porque estaban luchando por sus hogares, por sus familias, como ustedes, Longino. Yo no. Yo tengo miedo. A lo mejor van a matarme, pero el peligro es de ustedes. ¿Entiendes? Ustedes están luchando por sus tierras, por su patria. Yo no, Longino. Yo estoy aquí quizá para sentir miedo, para sentir que soy valiente. No tener que luchar, ni tomar un rifle, ni... No, Juanito, pero pues si tú te metiste aquí en la bola para contar la verdad, ¿no? Y eso es muy bueno. Muy bueno, Juanito. La verdad. Sí, la verdad. Sí, pero no sé. ¿Por qué no estoy en mi país luchando contra los ricos? Como mi padre, Longino. Él sí lo hizo. Él era valiente. No era... ¿Cómo decírtelo? No era solo como alguien que ve cosas, pero no hace cosas. Que solo ve y habla. ¿Cómo decírtelo? Como... Pues así, ¿no? Espectador. No, no era espectador, Longino. Oye, Juanito. ¿Y tu padre vive? No. Ya no. Murió cuando mi hermano se graduó. Él no era rico. ¿Sí? Pero nosotros siempre vivimos como hijos de ricos. Todo su esfuerzo para eso. Pero él sí jugó limpio. Yo aquí haciendo trampa. Ah, qué Juanito. No se me achicopale, ¿eh? Usted es el gringo más macho que hay por aquí. Y si los gringos, lo vieran, y su padre lo viera, vería cómo usted estaría orgulloso de usted. No se preocupe. Gracias, Longino. Somos amigos, ¿no? Ah, claro que somos amigos. Y más que amigos, vamos a ser compadres. Vamos a andar todo el tiempo juntos, tapándonos con la misma cobija. Y vas a ver, más que amigos, vamos a ser compadres. Sí, 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 compadres. No, no, vamos a ser hermanos. Hermanos, Juanito, porque cuando vayamos a la carena, que es mi casa, yo te voy a llevar ahí a mi casa, está muy cerca.
Allí, mis padres te van a hacer mi hermano. Y vas a ser hermano de todos mis hermanos. Y tú vas a ser el hijo de mis padres. Sí, sí. Y además, hermanos. Además, Juanito, te voy a llevar a las minas. A las minas de los españoles. Que nadie las conoce. Solo un hermano y yo, ¿eh? Y tú vas a trabajar con nosotros. Porque tú has estudiado y sabes de técnica, ¿no, Juanito? Y ahí vamos a trabajar. Y nos vamos a hacer muy ricos. Tú también tienes tu túnel, Longino. No es túnel, Juanito. Son las minas. Minas. Vamos a trabajarlas y nos vamos a hacer muy ricos. Más ricos que nuestro general Urbina. Sí, sí. Minas, Longino. Minas. Minas, Juanito. Eso es. A ver. Salud. Salud. Acábatela. Acábatela. Acabó. ¡Échale, échale! ¡Ah! ¡Mira, no! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Mira, todo! ¡Ah! ¡Échale, échale! ¡Échale! ¡Oh! ¡Mira, cuál es! ¡Pedazo de general! ¡No! ¡Échale, échale! ¡Para allá, lléguenle! ¡Métele un balazo, muchacho! ¡Échale, échale! ¡Oh! Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Están atacando? No, mister. Lo que pasa es que están matando una vaquilla para almorzar. Ah, ¿y por eso tantas balas? Es que la gente está muy cansada. Ah. ¿Qué dice la cruda? ¿La qué? La cruda. Ah, me duele. ¿Y Longino? Se fue con una de las avanzadas. ¿A la cadena? Sí. ¿Qué, ya nos vamos? Sí, tú te vienes conmigo y con mi capitán Ciáñez. Órdenes de mi general Urbina, para que te cuidemos. Como el viaje, Pablito, regular, la gente viene muy cansada. Amigos, aquí Longinos. ¿Cómo fue? Bien, bien. Qué bueno que llegaron. Pues, había pocas armas. Muy bien, Gino. Hay que mandar a otro prisionero para la puerta. Muy bien, señor. ¿Qué pasó, Pablito? A la orden, mi coronel. Se vio, tenemos nada más 100 hombres. A ver si nos general nos manda más gente. ¿Quién sabe? Yo lo dudo, mi coronel. El general Urbina iba a mandar más gente para Jaralito. ¿Qué pasa, Longino? Pues nada, Juanito, que aquí nos íbamos a juntar mucha gente. Ya ves, son unos cuantos. Pura tropa pobre nos mandan. Menos mal que la puerta es fuerte. ¿Tropa pobre? Así que usted es el famoso mister. Mucho gusto. Coronel Petrero Sánchez, para servir a usted. Mucho gusto. ¿Qué se será con nosotros? Gracias, coronel. ¿A dónde va? No se te rejiga. Vive con nosotros. Con lo cual, han perdido su independencia económica, política y social los habitantes del estado, pasando del rango de ciudadanos al de esclavos, sin que el gobierno sea capaz de elevar el nivel moral por la educación, porque la hacienda donde ellos viven es propiedad privada. Por tanto, el gobierno del estado de Durango declara una necesidad pública de que los habitantes de las ciudades y de los pueblos sean los poseedores de las tierras agrícolas. Siguen ordenamientos de cómo usar la tierra y para qué. Lo principal es lo que les he leído. Al parecer nos lo van a hacer bueno. Ojalá, pero a ver. Habrá para todos, compañero. No creo. Yo era maestro. He leído. Sé que las revoluciones son ingratas. Yo he peleado durante 3 años. En la última revolución, el señor Madero nos invitó a la capital a sus soldados. Nos dio ropas, alimentos, corridas de toros. Volvimos a nuestros hogares y encontramos con que los mismos tenían el poder. Algunos engordan, pero nosotros... Entonces, ¿para qué pelean? En Guadalajara tenemos un refrán. No te metas a Redentor porque sales crucificado. Pero supongo que alguien tiene que ser el que cargue con la cruz. Yo tengo 2 hijos. Ellos tendrán sus tierras. O los hijos de mis hijos. ¿Cuánto les pagan, compañero? Nos dieron 3 pesos hace exactamente 9 meses.
Nosotros somos los verdaderos voluntarios. Los de Villa son profesionales. ¡Levántense, muchachos! ¡Los atacan los colorados! ¡Órale! ¿Dónde está mi capitán? ¡Allá! ¡Mi capitán! ¡Se levantan los colorados! ¿Cuántos hombres por dónde llegan? Todo el mundo viene por la Roma. ¿Y la vigilancia, pues? Los dejaron al levante y nos avisaron. Bueno, pues salta a recolectar a toda la gente que quede. Y que me enseñen los caballos. Sí, mi capitán, yo me encargo. ¿Qué pasa, Longino? ¿Qué pasa, Juanito, que los colorados cayeron por sorpresa? ¿No oíste? Ahí nos vemos, ¿eh? Oye, espérame, Longino, voy con ustedes. Conmigo no se puede, Juanito, yo tengo muchas cosas que hacer. Ahí cárgate con Amaya. Te se le hizo ver balazos, mister. No lo te aplicas, Juanito, pero es que quiero ir con ustedes. No, tú te quedas. No quiero que te vayan a meter un balazo. Luego, ¿qué razón le voy a dar yo al general Urbina? ¡Pero Pablo! Además, no alcanzan los caballos. ¡Vámonos! ¡Adiós, Juanito! ¡Capitán, déjeme ir! ¡Se puede, Juan! ¡Comandante! ¡Apago!
¡Juanito! Pablo, qué gusto verte. Yo creí que ya te habían muerto. Ya ves, aquí estoy. Me dijeron que te habían visto parado, viendo para todos lados. Y los colorados entrando. Oye, pero tú muy bien, ¿eh? Ni siquiera te pasó una bala. Sano y salvo. Y ni siquiera viudo. ¿Qué tal? ¿Ya viste a Fidencio? No, no lo he visto. Acabo de llegar. Llegó también. Por ahí anda contándole a todos que se echó como a 20 colorados. Hasta que se la hizo. No, de me digas de veras 20. ¡Qué va, hombre! Y eso que yo le dije. Te regalo los que yo me eché, para que no sea tan largo el cuento. Nos fregaron, Juanito. Sí. Oye, Longino, ¿no lo has visto? No. No andaba con nosotros. Pero no te preocupes. Él es muy hacha. No lo matan fácil. Sí. Oye, Pablo, ¿no hay agua? Sí, sí hay agua. ¿Qué? ¿Tienes mucha sed? Sí, digo no, pero para lavarse. ¡Ah, sí, claro! Sí, cómo no. Sí hay agua. Oiga, ¿estuvo usted en la batalla, señor? No, no exactamente. En la cadena. Muchos muertos, ¿verdad? Muchos muertos, ¿eh? Eso dicen por aquí, al menos. ¿Eh? Sí, ¿eh? Así parece. ¡Qué horror! Es terrible, ¿eh? Terrible, vamos. Perdóneme. ¿Es usted católico? No. ¿Ah, no? Bueno, gracias a Dios, porque es que los católicos tenemos la propensión a ser intolerantes, ¿eh? Dios es bueno, señor. Es bueno. Más en España que aquí en México, ¿eh? En fin. Sí. Eso por lo que luchan ustedes, no sé, hijo, no sé. ¿Qué pasará? Tal vez más adelante. Para los que vienen. Eso dijo alguien a quien vi morir hoy. Hijo, puede que tengan razón. Puede que tengan razón. ¿Quién sabe? Es tan difícil saber. Una noche antes yo le dije a mi capitán Ciáñez, cuando estábamos ahí todavía acampando, que qué tal si todos nos poníamos de acuerdo y nos organizamos bien para hacer unas ametralladoras como las que tenían los colorados, ¿no? Entonces era fácil porque agarramos unos pedazos de carrizo, los llenábamos todos de pólvora, tapados, le poníamos una mecha y hasta adelante le poníamos munición. Entonces, amarrábamos con decate todos en una rueda de carreta. Entonces, echar a andar las mulas con la carreta, prendemos todo con una mecha larga, y vamos tranquilos andando y las ruedas van disparando y nadie se nos acerca por aquí. Entonces, el capitán me decía, vivo, que por dónde y nos protegemos por adelante y por atrás. Entonces, yo le decía que dando vuelta, ¿no? Así a una rueda, a una carretita, ir adelante con los carrizos tranquilos, ¿no? Que para atravesamos todos los campos de batalla así. Mira, si me hubiera hecho caso el capitán a mí, yo hubiera organizado todo en la noche. Cortamos el carrizo, lo llenamos de pólvora así, vaciamos todos los cartuchos, metemos la munición, los pegamos en la carreta, prendemos la mecha y la dinamita. Nos vamos. En mula habíamos atravesado todo el campo de batalla. Ah, no, pero no, dice que no, que esas cosas no sirven, ¿no? Entonces ahí nos tuvimos que ir a andar exponiendo. Cantidad morimos, ¿no? Estuvo malo, man. Sí, pero ahora, para la próxima. Para la próxima lo voy a hacer, ¿no? Yo tú voy a ser encargado de ayudarme a hacer la carreta. Porque mire, en todos los rayos de la carreta van puestos los carrizos, ¿sí? Entonces, de ahí sale la mecha que va a alguien, el que va con las mulas, es el que va tranquilo con una piedra, saca la chispa, sale, camina la mecha, prende todo eso, y con... ¡Pah! 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 Nadie se acerca, Juanito.
Entonces, luego ven el gran animal que va andando ahí la carreta con las mulas y toda la gente ahí arriba. ¿Quién se acerca? Nadie se acerca, Juanito, ¿no? Entonces, ¿te hicieron caso? No me hicieron caso. Dicen que no, que eso no se puede hacer. Entonces me puse a pensar que si me traía la ametralladora para acá. ¿Y qué hiciste? Pues la dejé. ¿Cómo le iba a traer si apenas aguanto el brazo? Señor, ¿se acuerda de mí? Sí, sí, señorita. Sí se acuerda, ¿verdad? Bailamos juntos en las arcas. Ah, sí, cómo no, estabas en la cadena. Sí. ¿Es tu hombre? No. Bueno, sí. Antonio lo mataron en la batalla. Señor, déjeme quedar esta noche. ¿Dónde? Con usted. Sí, sí, claro. Ven. Juanito, ¿ya desayunaste? No, todavía no. ¿Ustedes ya se van? Al ratito nos vamos.
A la zarca. Nosotros vamos a la zarca. ¿Mm? La gente pelada hizo ir para el jaralito. ¿Y tú vienes con nosotros? Pues no sé. Pienso ir a Chihuahua. Y así aprovecho para pasar por Pelayo y ver si está Longino. Longino está muerto, Juanito. Sí, un compañero me dijo que lo vio caer en la batalla. Que casi lo despedazaron de tanta bala. Usted sabe que por el momento el señor Carranza no responderá ninguna pregunta concreta de viva voz. De todas maneras, a mí me gustaría conocerlo personalmente. Sí, lo va a recibir dentro de un momento, pero debe usted prometerme que no le hará ninguna pregunta. Será cosa de entrar, saludarlo, estrechar su mano y salir. Pero, entonces... ¿Me permite? Yo sé exactamente a qué contestará el primer jefe y a qué no. No dirá nada de la distribución de tierras, ni del voto directo en las elecciones, ni del derecho de los peones al sufragio. En cualquier forma, me gustaría que las viera. No, créanme, es mejor suprimirlas. Una pregunta incómoda lo puede predisponer para no contestar ninguna otra. ¿Otra incomodidad? El señor Carranza está cansado de hablar sobre el asunto Bento. No diría nada sobre esto. Los señores han venido a expresar sus deseos por el triunfo del ejército constitucionalista. El señor Reed, el señor García, el señor Duparc. Señores, permítanme ustedes expresarles los sentimientos de mi agradecimiento por esta visita de ustedes. Espero que sabrán hacer llegar mis palabras a los periódicos que tan dignamente representan. Muchas gracias. Señores. Señor Carranza, el motivo oficial de mi viaje ha sido investigar sobre el caso... El caso Bento no es de la incumbencia de los Estados Unidos.
El señor Benton era un súbdito inglés. No estoy dispuesto a responder nada a los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos van a intervenir en este país a consecuencia de la muerte de un inglés o aprovechándose de cualquier otra causa baladí, esa intervención va a ahondar aún más el odio que prevalece entre los Estados Unidos y la América Latina. Señor, el general Obregón ha sido nombrado comandante del ejército del noroeste. Con el mismo rango del general Villa. ¿Significa esto que hay una diferencia entre... No hay ninguna diferencia entre el general Villa y yo. No, créanme. El señor general Villa obedece mis órdenes como cualquier soldado raso. Sería inconcebible que ocurriera de otra manera. Got a cigarette? How about a couple for my friends? Mi general, esta no es chavo para soldados. ¿Cómo? El soldado en tiempo de paz debe trabajar. Si está ocioso, nada más tan piensa y piensa cómo echar bala. Tampoco es tiempo de paz, mi general. Bueno, paz final no, pero hay que irse acostumbrando y practicándolo. Mira, fíjate en esta apariencia. Este muchacho es tigre para el combate. Flor de metralla el muchacho. Sin embargo, ahorita anda de arriba para abajo en esta cuestión de los trenes.
Y así como él, allá afuera tenemos otros compañeros que andan en la cosa del telégrafo, y del teléfono, y los rastros, y en fin, en todo. Hay que trabajar, muchachito. Hay que trabajar. Ah, general. Quisiera pedirle una entrevista para mi periódico. ¡Ah, qué carajo! No te digo. Entrevista. Ustedes los periodistas todo el tiempo están pregunta y pregunta. Y lo que es peor, es que las preguntas son siempre las mismas. ¿Por qué no se copian uno al otro y así ahorran más tiempo, pues? En fin, véngase conmigo a almorzar. Ahí juntos podemos fabricar la entrevista. Mire usted, si se pone usted bajo de un palo bastante tiempo, usted nota que ese árbol va llegando distinto tipo de pajaritos. Y usted lo mira y sabe que unos pájaros sirven para vuelo largo, y otros pájaros sirven para cantar nada más, y otros pájaros para lucir sus plumas. Así es la gente. Ya desde que nace se sabe para qué va a ser. Y nada más es cosa de ir aprendiendo. Como dicen los ingenieros, el movimiento se demuestra al trote. Entonces, pues, uno ya viene con algo de eso, de saber combatir. Pero hay que aprender. Siempre hay que aprender. El otro día me decía siempre... A mí me gusta oírlo al general Ángeles, que sabe mucho. Me decía el otro día... La bala de cañón, cuando sale del tubo, lleva esta velocidad. Pero apenas ha corrido unos cuantos metros, agarra fuerza más. Hasta que termina su fuerza. Así es también el hombre. Uno puede saber con una fuerza grande empezar a aprender. Y después, cuando usted empieza a ver, ya va más fuerte. Y empieza a saber. Empieza usted a adelantar. Cuando empezamos al principio, andábamos todavía en la banda, sin bandera, bandidos, pues. En esa época... Pues era fácil manejar a la gente. Los muchachos éramos pocos, era como una familia que andábamos de un lado para otro, escondiéndonos. Como mosquitos picábamos y nos salíamos y la cosa era ir debilitando y debilitando. Pero después vino la visconversa. Y el que se empezó a debilitar era el enemigo y nosotros íbamos siendo más fuertes. Entonces había que cambiar nuevas cosas y poner lo que se llama la disciplina. Y establecer estas reglas que usted me está diciendo de la táctica y la estrategia. Yo no, así como quien dice estudiar fuertemente esas cosas... Pues, sería yo mentiroso si le dijera que lo hago. Pero eso sí, ver con precisión dónde voy a pelear, esto sí lo hago. General, en la convención de La Haya se publicó un libro sobre las reglas de la guerra. No sé si usted lo haya leído, pero... Sí, sí lo leí. No sé quién me hizo el favor de regalármelo, me lo mandaron por correo. Me dio mucha risa, lo leí. Como novelita lo leí. Y luego se lo pasé a los generales. Estuvimos conversando y llegamos a la conclusión... de que el dicho libro está hecho por gente que no conoce guerra. Porque, mire usted, la guerra es una cosa muy seria, Juanito. Y no se le pueden poner reglas como si fuera juego en naipe. Los únicos que ponían reglas a la guerra eran los generales del presidente Díaz. Y eso es lo que los fregaba. Se enredaban en ellas, se enredaban. Por ejemplo, en el librito ese yo me acuerdo que decía que en la guerra no se debe usar vale plomo. Y yo me pregunto... ¿Qué mata distinto una bala de plomo que una bala de otra cosa? Es igual, y las piedras igual. La muerte siempre es cosa triste. Mi general, mi periódico está muy interesado en tener informes exactos a propósito del caso Benton. ¿Qué me puede usted decir de este hacendado inglés que fue fusilado? Mire usted, chatito. Hace algún tiempo me llegó un muchachito que se llamaba Juan Dosal. Bragadito él, entrón, valiente, fuerte, buen tirador, corcovero eso sí, pero bastante entrón. Me cayó bien el muchacho, le tomé cariño. Y creció la cosa, y fuimos ya ejército. Y un día que andaba yo por el rumbo de Casas Grandes, bastante apremiado por la falta de parque. Mire usted cómo no habría de andar apremiado de la falta de parque. Que un día que nos agradito a él, 60 eran, me dio tanta tristeza gastar parque en ellos, y los quise fusilar, porque ahorcados no, porque eran soldados y habían peleado bien, y un soldado no se le puede ofender ahorcándolo. Entonces dije yo, ¿qué hacer con estos? Entonces me los mandé a poner de tres en fondo, y así con 20 fusiles y 20 tiros me los maté, cada balita, tres de ellos. Se lo cuento para que vea cómo andábamos apremiados en esa época. Entonces yo le digo, pues a este Juan Dosal, le digo, ven acá. Ten este oro, te me vas a la frontera y me compras 35 mil cartuchos, que mucha falta me hace.
Y así el dicho Juan Dosal, dándome muestras de gran unidad, se despidió de mí y se fue. ¿Usted vio alguna vez ese Juan Dosal? ¿Lo vio alguna vez? No. Pues yo tampoco lo volví a ver vivo, porque tuve que mandarlo a justiciar por otro lado porque jamás se me presentó. Me traicionó. Y cosas como esas son las que me han ido obligando a mí a pensar que a la gente hay que irla tratando como se merece y según el color que va dando. Y usted, yo a estas alturas vengo viendo que los hombres se dividen en dos periodos, los hijueputas y nosotros. Y entre los hijueputas hay tres clases: los colorados. Esos colorados, donde quiera que yo los agarro, me los ajusticio, porque son peones igual que nosotros, y tuvieron los mismos sufrimientos que mis muchachitos, y sin embargo nos están echando bala a nosotros. Entonces, esos no tienen remedio. Los otros segundos son los oficiales de carrera. Los señores oficiales fueron a la academia, es gente educada, y si tienen educación, debían de saber que la justicia está de nuestra parte. Y si los combates son injustos, también para que aprendan se les fusila. En cambio, a los soldados rasos, a la tropa, a los pelones, esto siempre mando yo un abogado, es que hablan bien, que les eche un discurso para explicarles por qué peleamos. Y después de eso se les dice que están libres, que se pueden ir. Y mire usted lo que son las cosas, compañero. Muchos de ellos regresan con nosotros, porque se les abre pues la luz, ellos ven. Y este señor que usted me está preguntando, este súbdito de la potencia inglesa, eran las tres clases de hijueputa todo junto. Pero en fin, si usted quiere saber de eso, voy a preguntarle a mi jefe, el señor Carranza, que es el único adecuado para hablar con las potencias. De eso no quiero hablar. General, sé que conoció usted a don Abraham González. ¿Qué me puede decir de él? Hey. Gran hombre, don Abraham González. Su muerte es una cosa muy fea para la revolución. Una cosa muy sentida. Es una baja que va a dar mucho trabajo y mucha tristeza volverla a cubrir. Hombres como él nos hacen mucha falta. Qué gran presidente hubiera sido. Yo le debo mucho. Me dio muchas luces. Y si no cogí más es porque no pude. Me enseñó tanto. Desde que me fue a buscar a la sierra. Yo en esa época era un bandidito. Un muchachito matón. Y él me explicó muchas cosas. Y me dijo que si queríamos cambiar todas las cosas que nos molestaban y que nos ofendían, teníamos que ir hasta el fondo, hasta la raíz, y luchar con más conciencia. Yo en esa época, claro, el chamaquito tenía 16 años. ¿Y qué edad tiene usted ahora, general? 26 años, Juanito. Thank you.
Qué estado. Bueno. Gracias. ¡Teniente! Isidro, ¿qué gustazo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi general. Allá viene. ¡Mi general! ¡Acá está Juanito! ¡Hijo! ¿Pero qué te has hecho? No, has estado. Me decía que estás bien gordo. ¿Qué te hace? Sí, hombre. ¿Qué te has hecho? ¿Qué tomas o qué comes? Pues nada más, tampoco. Puro café, Puro café. General, ya vi quién está aquí. Juanito. ¿Qué tal, general? ¿Cómo le va? ¿Y la cámara dónde la dejó? Ah, ya sé. La perdió en la cadena. Sí, mi general. Y vino a Torreón para seguir corriendo. Cuando eché a correr en la cadena, mi general, sus tropas ya iban un kilómetro adelante. Me alegro de verlo, compañero. ¿Qué, no te vienes con nosotros, Juanito? No. Aquí me quedo. ¿Qué pasó, Juanito? Por ahí lo vi descansando. ¿Cómo está usted? Lo vi por ahí dormidito. Sí, pues es que estuvimos trabajando hasta ya pasada la medianoche. ¿Quién lo trajo aquí? Calzada, mi general. Ajá. ¿Y qué tal se portó el güero? Se porta muy bien. Jala, bonito. Pues así como ve usted este grupo, Juanito. Así está la división del norte despernalgada por toda esta vía trabajando. No hay quien nos detenga para tomar Gómez Palacio. Y con Gómez Palacio en la bolsa, Torreón no se escapa. ¿Y ya verá? ¿Cuándo piensa salir a Gómez Palacio? Eso es secreto militar. Thank you.
Cálmese, Juanito, cálmese. Nos enteraremos de lo que pasa. Tenemos amarrada la información. Sí, pero ¿es eso suficiente informar a nuestros lectores? Pues sí, para eso estamos aquí. Yo creo que en este momento hay que participar. Pero cuando informa, cuando comunica lo que está pasando a miles de gentes, a sus lectores, está dando una dimensión a la lucha. Sí, pero los lectores se contentan con eso, con saber la verdad de los hechos hasta cierto punto. Y nuestra obligación es ser objetivos, Juanito. Por eso, precisamente, usted pretende ser objetivo. ¿Y por qué no está del lado de los huertistas? También allí podría hacerlo. Un momento, Juanito. Yo soy un fotógrafo independiente y estoy aquí porque creo que en este lugar hay noticia en primero y en segundo porque aquí está la razón. Además, allí están otros, los que fotografían las modas y los desfiles de los federales. Ya cuando se comparen las dos cosas, pues se verá dónde está la razón. ¿Y tiene usted la seguridad de que sus fotos van a ser publicadas? Tenemos que luchar por ese derecho, por el derecho de que nuestras fotos y nuestros artículos sean publicados en los periódicos para los que trabajamos. Sí, precisamente por eso hay que participar más activamente, porque en este momento no estamos seguros de que van a ser publicados nuestros artículos. Juanito, lo que pasa es que usted es americano. No es un problema de nacionalidades. En Estados Unidos, en México, yo estaría del lado de la revolución. Perdón, no quiero decir eso, sino que usted viene de otro mundo. ¿Cómo de otro mundo? Yo he visto lo que dicen los dirigentes de su país. Lea lo que dice Wilson. ¿Qué dice? Se dirigió al Congreso americano pidiendo aprobación para... ¿Quieren invadir México? Con el pretexto de Huerta. En lo que hacemos no puede haber pensamiento de agresión o de engrandecimiento egoísta. Deseamos conservar incólume nuestra gran influencia por el servicio de la libertad, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otra parte donde pueda emplearse en beneficio de la humanidad. Huerta es el pretexto, general. La democracia es el pretexto. Los Estados Unidos dicen que la situación en México amerita la intervención y ellos crearon la situación. Entonces, ¿por qué empezaron a vendernos armas, general? Empezaron, pero ¿cuándo? Hace un mes, cuando vieron que Huerta se quedaba sin apoyo. Ahora quieren quedar bien con nosotros. Hasta andan queriendo hacer tratos con el señor Carranza. Ahí está, no le digo. Menos invasión hay. Están haciendo cuates. No, general. Esto no es cosa de cuates. Es cosa de intereses. Y los Estados Unidos vigilan sus intereses. Sí, general. Mi periódico estuvo investigando las inversiones americanas en México. Sumaban $1,000,000,000 hace un año. ¡Ah, hijuela! No, pero invaden madre. No hay invasión. ¿Y usted qué, señor Reed? ¿Piensa regresarse a su periódico? Pues no sé. En realidad no sé qué voy a hacer. ¿Qué puedo hacer? Ya vio, general, cómo me puso el güero. Todo el caído, si no es pa' tanto, invasión no hay. No es solo eso, general. Es todo. Muchas cosas para ser solo periodista.
Ya está bien muerto, compadre. Tómese un cigarrito. ¿Qué? ¿Tú eres de la gente de Maclovio? ¿Yo? Sí. No, yo soy periodista. ¿Qué cosa? Periodista. ¿Qué cosa es periodista? Pues hacerles que escriben, ¿no? Muchachos, ¿cómo van? ¿Descansaron? Pues más bien como que no, teniente. Bueno, pues avívense porque va a empezar la tronadera. ¡Fuímonos! ¡Fuímonos, fuímonos! ¡Fuíganle porque nos madrugan! ¡Fuímonos!
¡Se rajaron! ¡Nos dejaron Gómez Palacio solo! Siete días después, las tropas de Villa tomaban Torreón. Tres semanas más tarde, los norteamericanos invadían Veracruz. Seis años después, moría John Reed en la Unión Soviética a los 33 años de edad. Para entonces había publicado cuentos y poemas, artículos y manifiestos, redactados desde Francia, Alemania, Italia, Turquía, los Balcanes, la Unión Soviética, México y los Estados Unidos, siempre en defensa de los trabajadores y de la revolución. Había organizado mítines en defensa de huelgas reprimidas y de trabajadores en lucha. Había publicado artículos en una treintena de periódicos y revistas de todo el mundo. Había sido también fundador del Partido Obrero Comunista de los Estados Unidos de América.